tengo que reconocer que sí es verdad. Gian me importa demasiado, más de lo que debería. Pero no, 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 no puede ser. Por favor, Virgen de Guadalupe, ayúdame a no sentir lo que siento. Yo no debo amar a Ian. No debo. Ian es el culpable de la desgracia de Julio. Tengo que alejarme de él. ¡Me tengo que alejar de él! ¡Xiomara! ¡Xiomara! ¡Xiomara, me has estado evadiendo toda la mañana! ¡Espera! Ya te dije que tengo cosas que hacer. Ahorita no te puedo atender. A ver, ya te dije que no te creo. Yo sé que algo traes. Me doy cuenta que algo te pasó conmigo de la noche a la mañana. Dime qué fue. Nada, Ian. Y en serio, ya no me sigas. No te puedo hacer caso. Xiomara. Vine a buscarte saliendo del despacho y tu mamá me dijo que no estabas, así que decidí esperarte. Fui a la tienda y mi mamá ya me está esperando. Adiós. No, 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 espera. Tenemos que aclarar lo que pasó. No podemos estar distanciados. Te lo puedo explicar. No insistas. Ya te dije que no pasa nada. No, claro que sí pasa algo. Al menos a mí sí me está pasando algo contigo. Ian, por favor, no. Me estoy enamorando de ti. Y yo sé que tú también de mí. Dime, por favor, lo que pasó. No quiero perderme de lo feliz que soy cuando estoy contigo. Es que son justamente esas cosas que me dices las que me confunden. ¿En qué te confunden? ¿Hay cosas que estás sintiendo por mí? Sí. Te amo, Ian. Te amo mucho más que el dolor que siento. Xiomara, por favor, explícame. Me dijiste que me amas más que el dolor que sientes. No, 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 no me hagas caso. A ver, ¿a qué dolor te refieres? Olvídalo todo, Ian. Olvídalo todo, es lo mejor. Que los dos olvidemos. ¿Sabes qué? Buenas noches. ¿Tú no estás bien, hijo? ¿Sigues extrañado por la actitud de Xiomara? Sí, mamá. Algo pasa y no me quiere decir qué es. Tienes que dejar que aclare sus pensamientos, hijo. Si no quiere decirte nada, es seguramente porque ni ella lo tiene claro. Quizás. Pero me tiene muy confundido. ¿Por qué algo me está ocultando? Xiomara, hija, te he dicho que no tienes por qué molestarte. No es ninguna molestia, señora. A mí me da mucho gusto ayudarla trayéndole despensa. Mire, aquí le traigo salsita, pasta, frijoles, tortillas, como cada semana que vengo a verlos. Ay, hija, te lo acepto. Eres muy amable. Desde que pasó lo que pasó, yo no he podido salir a trabajar en forma y hay veces que no me alcanza el dinero. No tiene por qué darme ninguna explicación. Yo sé por todo lo que usted ha estado pasando. ¿Y Julio?
¿Cómo está? Igual que siempre. Y de ánimo, pues, tiene días buenos y días malos. Voy a subir a verlo. Sí, sí, hija, pasa. Le va a dar mucho gusto verte. Xiomara, qué gusto verte. A mí también, Julio. Me encanta estar aquí. Contigo. Sí, te quiero. Yo te quiero, ma. Te voy a querer siempre. Eres mi mejor amigo, mi cómplice. Hicimos tantas diabluras cuando íbamos en la prepa. No me gusta verte triste. Es que no puedo seguir estando cerca de ella. No sé, me entran como sentimientos encontrados. Cuéntame. Le di un beso en un momento de debilidad. No pude contener mis sentimientos. Lo besé. Ya te he dicho que olvides la necesidad de venganza. Es que ese es el problema, Julio. Que parece que olvidé el motivo por el que me acerqué a Ian. Es que él es tan diferente a como me lo imaginé. ¿Te enamoraste de él? Sí, Julio. Sí. No, no, pero el odio tiene que ser más fuerte que el amor. Hey, Xiomara, necesitamos hablar. No, Ian, no necesitamos nada. Y perdón, pero ya me estás dando mucha flojera. A ver, tu reciente actitud me tiene sacado de onda. Y lo que me dices ahorita me saca más de onda. Dime, ¿qué tienes? No tengo nada. Solamente que quería decírtelo de manera cortés y que agarraras la onda sin ser tan directa. Pero como veo que no, lo mejor será que te lo diga claramente. No quiero nada que ver contigo. ¿Pero por qué? Porque dime lo que pasó para que lo pueda entender. No hace falta que lo entiendas. Lo único que debes tener claro es que yo ya no quiero salir contigo. No puede ser. Tú eres libre y yo también. No, yo no soy libre. Entonces, ¿andas con alguien más? ¿Hay otro en tu vida? No ando con nadie más. Pero tengo una promesa. Un compromiso que no te puedo explicar. ¿Qué haces aquí? ¿Ian? ¿Cómo es que...? Te seguí. Te seguí porque estoy decidido a descubrir qué es lo que me ocultas. ¿Y qué nos está separando? Y creo que hice bien. Porque seguro aquí vive el otro por el que me dejaste. ¡Que no tengo a otro! Entonces dime quién vive aquí. Ok. ¿Quieres la verdad? Pues la vas a saber. Pásale. No entiendo. Él es mi amigo Julio. ¿No lo reconoces? No. No, nunca lo había visto. ¿Qué le pasó? Tú fuiste lo que le pasó. Sigo sin entender. Es cierto. No es cierto que es la primera vez que lo ves. Porque tú fuiste el culpable de que Julio esté así. Lo dejaste así. ¿Cómo es que pude dejar así a tu amigo? Porque tú lo golpeaste cerca de un antro hace 2 años. ¿No te acuerdas? ¡No! ¡Julio, por favor, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Cállate, por favor! ¡Suéltalo! ¡Te vas a pegar a ti también! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Sí.
Sí, sí, me acuerdo. Que es la única noche que me he peleado. Fue un momento de oscuridad que tuve. Sí, esa fue una noche muy oscura. Una noche sin estrellas. Pero nunca me imaginé que, hubiera llegado tanto. ¿No entiendes mi dilema? El tormento en el que vivo. Te busqué. Y cuando supe en qué universidad estabas, me metí ahí. Y me acerqué a ti para cobrarte lo que le habías hecho a mi amigo. Y pensé que me iba a encontrar con el mismo tipo agresivo que le provocó esto. Pero no. Resultó que eres amable, atento, responsable. Reconocí a la bestia de aquella noche. Y me enamoré de ti. Xiomara. Yo también te amo. Pero no puede ser, Ian. Te amo. Pero te odio por lo que le hiciste a mi mejor amigo. Tienes razón. Perdóname. Nunca tuve la intención de hacerte esto. Y eso no me exime de la brutalidad de lo que te hice. Perdóname. Vete. Vete. Te he odiado por tanto tiempo y con tanta intensidad que ya no puedo sentir más odio por ti. Señora... ¡Vete! Vete de mi casa y no vuelvas nunca. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No puede ser! ¿Cuánto dolor provoqué por un momento de oscuridad que viví? A un inocente, a mí mismo, a la mujer que amo. Por favor, Virgen de Guadalupe, ayúdame. Sé que me equivoqué, que hice mal, pero tú sabes que estoy arrepentido de ese momento de oscuridad que viví. Quiero hacer lo correcto. Necesito de tu ayuda, Morenita. Ilumina este momento de mi vida para que haga lo correcto y no pierda el amor. ¡Que no lo pierda! Dígame, joven. Necesito hablar con el agente del Ministerio Público. Vengo a entregarme. Yo golpeé brutalmente a Julio Caballero. Por mi culpa quedó en coma. Su cerebro no recibió suficiente oxígeno y ahora casi vive como un vegetal. Yo fui quien lo dejó así. Yo le pegué. Reconozco la valentía con la que te presentas aquí y aceptar tus errores. Y no solo los reconozco, gente. Vengo dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis actos. Es la única manera en la que conseguiré que ese momento de oscuridad desaparezca y no vuelva nunca más. Mandé a pedir cualquier documento relacionado con Julio Caballero y no existe ningún pendiente, ningún caso cerrado al respecto. No se hizo ninguna denuncia. Bueno, la estoy haciendo yo en este momento. Pero tú no eres el agredido y un pleito no es un delito que se persiga de oficio. Así que te recomiendo que este acto de valentía y sinceridad contigo mismo te sirva para seguir adelante con tu vida. Hijo, Karina me ayudó a cambiarle el agua al florero para que la rosa siga igual de bonita como cuando la encontré. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué vienes triste? No, nada, mamá. No pasa nada.
Perdón. ¿Bueno? Ian, soy yo, Sonia, la mamá de Xiomara. Dígame, señora. Mi hija está inconsolable. Me contó lo que pasó cuando regresó de casa de Julio y se subió a su recámara y no para de llorar. Señora, discúlpeme. Discúlpeme por provocarle ese dolor a Xiomara. No, te estoy hablando para reclamarte, sino para pedirte, por favor, que te arregles con Xiomara. Mira, el dolor solo con amor se supera y ustedes se aman demasiado. Xiomara nunca me va a perdonar. Y con sobrada razón. En el amor no existen las razones. Si el amor nació entre ustedes es porque el dolor no se supera con odio ni con venganza, sino con amor y con perdón. Ustedes se tienen que perdonar por todo lo que ha sucedido. Hola. ¿Sigues triste? La última vez te fuiste muy triste. No, para nada. Vine temprano a verte porque no tuve las primeras clases. ¿A un cómplice? No se le engaña. Tienes razón. A ti no te puedo engañar. Estoy que me muero de tristeza porque extraño a Ian. Me atormenta. Porque yo tengo que odiarlo por lo que te hizo. Yo ya no lo odio. ¿Qué? El perdón quita el odio. Pero tú no le dijiste nada, solamente le dijiste que se fuera. Pero él me pidió perdón. Y yo lo perdoné. Es tan noble, Julio. Tan bueno. Tú no merecías que te pasara esto. Y tú no mereces estar triste. No sé qué hacer. Ve a buscarlo. No lo pierdas. ¿Lo dices en serio? Sí. Todos cometemos errores. Pero no todos los remediamos. Pero es que lo que te hizo no se puede, ¿no? Yo no voy a hacer que tú pierdas el amor. Te quiero mucho, 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 mucho. Ve, búscalo. Ve. Julio. Ian. Xiomara. Discúlpame por lo tonta que he sido. No, discúlpame, Tommy. Te juro que esa noche no sabía lo que hacía. Había tomado, tenía problemas. Estaba fuera de mí. Hice cosas que se me salieron de control. Yo no podía comprenderlo. Hasta que Julio me ayudó a hacerlo. Porque él ya te perdonó. No sabes lo feliz que me hace saberlo. Hasta fui a entregarme a la policía para aceptar y enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero lo que no puedo aceptar es que pierda tu amor. Yo quería desquitarme, sacar el odio que había en mi corazón. Y lo conseguí. Logré que el odio saliera de mi corazón, empujado por algo que no esperaba. Por la fuerza de nuestro amor. Nuestro amor que me va a ayudar a no volver a estar en una noche sin estrellas. Xiomara, te amo. Yo también te amo. Una noche sin estrellas es una noche oscura. Y en esa situación,
A veces no pensamos en las consecuencias de los actos de nuestra vida. Cuando en un momento oscuro, por problemas, por cosas que se nos salen de control, por no razonar a causa de unos excesos, agredimos a quien sea que se nos ponga enfrente, sin medir la brutalidad de lo que hacemos. Un pleito, cualquier agresión, pueden tener consecuencias que nos marcan para siempre. Y solo el amor, el perdón, liberará nuestro corazón de los odios, los rencores, las culpas, para que podamos reencontrar esas estrellas que volverán a iluminar nuestra noche, nuestra vida. Y nunca más andemos a oscuras bajo una noche sin estrellas.